la información que he visto en los periódicos y demás. La razón de mi comentario es porque aquí en este proceso que estamos viviendo especial de la pandemia del coronavirus, que más que decirle que hay una toxicidad de información donde hay miles y miles de informaciones diario en el mercado, tanto en el ámbito de los periódicos de circulación nacional como en las redes sociales, donde muchas son verdad, unas cuantas más mentiras, otras cosas son falsas, otros son publicaciones por like, otras son publicaciones porque a mí me resultó, y esto es bueno y válido. O sea, toda esa información trae mucha confusión, y quizás, yo le digo esto, mucha de esa información ha traído al traste muchas de las muertes que ha tenido la pandemia, no solamente en República Dominicana, sino en todo el mundo. Porque a veces leemos cosas en los periódicos y las redes sociales y lo tomamos como bueno y válido, y ya como línea de lineamiento a seguir. Hay instituciones en materia de salud principalmente que son las que tienen la voz cantante, la voz a dirigir este problema tan serio que es la pandemia por el coronavirus o por el COVID-19. Y una de las cosas que, de los nuevos que ha surgido en estos últimos 5 o 6 días, es el uso de un medicamento, señores, yo lo conozco hace mucho tiempo porque, aunque vea que me vea así jovencito, yo tengo muchos años siendo médico y lo hemos utilizado y sabemos para qué sirve y en qué y cómo usarlo, y la dosis de cómo usarlo y para qué sirve. Y sabemos también la gran toxicidad, la gran efectos, los grandes efectos secundarios que tiene este medicamento. Y hemos visto cómo la población prácticamente, déjeme decirle que cuando antes de aplicar el medicamento, de conocer el medicamento cloroquina, ya en las farmacias se habían agotado en existencia porque la gente lo compró masivamente, sin ir al médico, sin ir a ningún sitio, sin saber si clasificaba para tomar ese medicamento, si tenía problemas hepáticos, si en verdad tenía el problema y para combatir el problema. No. Ahora el nuevo es la ivermectina, un medicamento altamente tóxico, y además la experiencia que se ha tenido en ensayos ya por Australia y otras zonas. Aquí en República Dominicana tenemos casos de médicos que ya lo han utilizado en el caso de Puerto Plata, pero que no tienen el aval necesario todavía, los estudios y esos resultados que se han visto, todavía no tienen un aval que de seguridad por la alta dosis que hay que dar para que se han dado hasta ahora para este medicamento, para hablar de resultados. Yo siempre he dicho, del coronavirus, la verdad y lo que va a servir para el coronavirus, nos vamos a dar cuenta de nuestros aciertos y nuestros grandes errores en 10 años, Víctor. Entonces, no compremos ni usemos medicamentos masivos y indicaciones masivas y decisiones que por individual persona le ha resultado, y ya porque le ha resultado, hace un video, manda un escrito y se ve como un hombre versado en el tema. Yo he dicho muchas veces, ¿cómo va a haber experto en coronavirus si esto tiene desde diciembre que se conoce el coronavirus? Si fueran tan versados y tantos expertos en coronavirus, no se produciera la pandemia, hubiera un corte y no estuviéramos dando palos a ciego, ya sea epidemiológicamente, ya sea como tratamiento o ya sea como enfrentar este virus. Yo creo que debemos tomar mucho cuidado con lo que leemos y con lo que seguimos, porque las pacientes que me llamaron ya lo tienen en su casa comprado, Víctor. Tienen el medicamento comprado, no porque tienen el virus, sino por si le da. O sea, aún peor, aún peor. Entonces, ya ayer la Sociedad Dominicana de Infectología, la Sociedad Dominicana de Infectología, piden que no usen la ivermectina para tratar el COVID-19, hasta no tener saber la dosis exacta, los efectos secundarios y todo lo que esto puede llevarnos a tratar esta enfermedad. Por favor, le pedimos a la población que
las informaciones que la sepa filtrar. Que todo el que quiere un like, desgraciadamente, este mundo se ha convertido en el mundo del like. Todo el que quiere un like, no le importa irse que la sociedad se vaya de hocico. No le importa lo que a usted le pase. No, simplemente quiere un like. Los artistas, los científicos, la no científicos, los médicos, todo el mundo quiere un like a coste de su salud, a coste de su vida. Yo creo que debemos informarnos bien y solamente usar los medicamentos aprobados actualmente por las instituciones que rigen esta pandemia, que son la OMS, la OPS, que son las sociedades médicas especializadas de cada región. O sea, le pido que esas informaciones tóxicas sepan discriminarlas. Bueno, así es. Mientras tanto, yo quiero recordarle que usted...